Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión viajamos hasta el extremo noreste de la península ibérica para descubrir todo lo que ofrece la histórica ciudad de Girona. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece la conocida como la Pequeña Florencia. De origen romano y con más de 2000 años de antigüedad, Girona enamora por las callejuelas empedradas de su casco antiguo, en el que sobresalen auténticas joyas como la judería o su magnífica catedral, su historia, su color, sus monumentos o su imponente muralla. Hay que añadir el increíble colorido de las casas que saludan el paso del río Oñar por el centro urbano. Además de ser una de las ciudades con mejor calidad de vida de España y escenario de famosas series de televisión, en Girona podrás disfrutar de una gastronomía de primer nivel. No obstante, la ciudad acoge uno de los mejores restaurantes del mundo y un largo catálogo de importantes museos y oferta cultural. Una ciudad que sin duda sorprenderá para bien a cualquier visitante. ¿No conoces Girona? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la bellísima ciudad de los Cuatro Ríos. Comenzamos la visita a la ciudad a las afueras, descubriendo el monasterio de San Daniel. Originario de principios del siglo XI y aunque son pocas las escrituras originales que quedan del lugar, este monasterio aún conserva en sus instalaciones un grupo de monjas que hacen vida allí. La edificación está constituida por la iglesia de planta de cruz griega, el claustro de dos pisos, el sepulcro de San Daniel y el escultórico de alabastro. Uno de los monumentos que ver en Girona es sin duda el bellísimo monasterio de San Pedro de Galligans, una abadía benedictina. Bien de interés cultural desde 1931, en su interior alberga el Museo de Arqueología de Cataluña, que abrió sus puertas a mediados del siglo XIX y que muestra numerosos restos arqueológicos procedentes de diversos yacimientos. Es un fantástico conjunto arquitectónico con un precioso claustro rodeado de arcos y columnas, donde destaca su espectacular cabecera simétrica y su campanario de ocho caras, sin duda una de las obras más increíbles del románico catalán. A pocos pasos del monasterio se encuentra la capilla de San Nicolás, del año 1134 y construida en el cementerio, por lo que se piensa que en sus orígenes fue una capilla funeraria y ya en el siglo XVIII gremio de curtidores. Originalmente era de planta cuadrada con cuatro ábsides semicirculares cubierta con una cúpula octogonal. En la actualidad, uno de los ábsides fue sustituido por una bóveda de cañón. Declarado Monumento Arquitectónico Artístico en 1919, actualmente se utiliza como espacio cultural y para exposiciones. Con estilos arquitectónicos románico, gótico y barroco, la imponente Basílica de San Félix fue la primera edificación religiosa de la localidad antes de la construcción de la actual catedral. La basílica fue elaborada a partir del siglo IV con planta basilical y tres naves separadas por interesantes arcos. Además está compuesta por el ábside, un majestuoso campanario, la portada principal y la fachada del lado sur, entre otros elementos representativos. En ella se puede ver el sepulcro del patrón de Girona, San Narciso, una obra de Joan de Tournai de piedra caliza y alabastro o sarcófagos romano-cristianos de los siglos II al IV. A los pies de su bella escalinata se ubica uno de los monumentos más conocidos de la ciudad, la Leona. Muy popular debido a una peculiar tradición, y es que según se dice, al recibir a un nuevo ciudadano de la ciudad se le hacía besar el trasero de la leona como muestra de respeto a Girona. Actualmente, ese mismo beso sirve también para poder volver a la ciudad. A través de las estrechas y empedradas callejuelas del centro histórico se llega hasta otra escultura conocida como la Mayordoma, que representa a una tía abuela de Santa Afra que acompañó al obispo cuando vino a vivir a Girona y la cual tiene una de las leyendas más desconocidas de la ciudad. Muy cerca, los baños árabes son una construcción románica del siglo XII. Debe su nombre a la inspiración que tomaron de las termas romanas y los baños musulmanes y por utilizar el sistema de calor por vapor al estilo árabe. Destaca la bellísima sala de vestuarios, con una piscina central con una preciosa cúpula sostenida por ocho columnas con capiteles ricamente decorados. Atravesando el llamado portal de sobreportes, accedemos a uno de los lugares neurálgicos de la ciudad de Girona, la Plaza de la Catedral. Lo primero que verás será una impresionante escalera de estilo barroco y de finales del siglo XVII con 90 escalones que te llevan hasta la fantástica catedral. Antes de ver la catedral, fíjate en el peculiar edificio de la Pía Almoina situada junto a la gran escalinata.
Se trata de una de las construcciones más interesantes que ver en Girona, que está catalogado como bien de interés cultural. De estilo gótico y con detalles renacentistas, data del siglo XIII, momento en el que se le dio su nombre debido al carácter benéfico de la institución que albergaba. Hoy día alberga el Colegio de Arquitectos de Girona. Construida en honor a Santa María, la Catedral de Girona, del siglo XI, contiene casi todos los estilos arquitectónicos, desde el románico de su origen, pasando por el gótico de su gran nave y hasta el neoclásico. Además de ser el edificio más alto de la ciudad, esta catedral tiene la segunda nave gótica más ancha del mundo, solo superada por la nave de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Una de las obras cumbres del gótico mediterráneo cuenta además con un claustro que posee una enorme riqueza artística, ya que está lleno de esculturas que es el fiel reflejo de la pujanza económica de la Corona de Aragón en el siglo XIV. El Museo Tesoro de la Catedral es uno de los imprescindibles de la ciudad. Entre sus joyas destacan el Códice del Beatus, un manuscrito ilustrado del siglo X con los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, el tapiz de la creación, un gran tapiz románico de más de 3 metros y medio por 4 metros y medio o el retablo de Santa Elena. En la cercana Plaza de los Apóstoles se ubica el Museo de Arte de Girona en el antiguo Palacio Episcopal. Desde el románico hasta el novecentismo, en este museo se puede hacer un paseo por todas las formas de expresión artística que tuvieron lugar en la ciudad. Fundado en 1975, contiene más de 13.000 obras, donde destacan especialmente sus colecciones de arte medieval, que están entre las más importantes de toda Cataluña. Otro museo de importancia en Girona es el Museo de Historia. Ocupando un antiguo convento de frailes capuchinos del siglo XVIII, del cual se conservan el secadero, el claustro y la cisterna, este museo da a conocer el proceso de formación de la ciudad, desde la fundación por los romanos en el siglo I a.C. hasta la recuperación de la democracia a partir de 1975. Pasamos a ver una de las calles más famosas y transitadas de la ciudad. El Carrer de la Força es una calle con dilatada historia, pues según los expertos coincide con el Cardo Maximus, o calle principal de la antigua Gerunda Romana, que a su vez era un tramo de la Vía Augusta, la gran calzada empedrada que unía los Pirineos con la ciudad de Cádiz a lo largo de toda la costa mediterránea. Durante centurias, las familias de nobles fueron levantando a ambos lados sus mansiones y palacios. Esta calle lleva hasta el llamado El Cal, el barrio judío mejor conservado de toda Europa. En este barrio de calles estrechas vivió una de las comunidades judías más importantes de Occidente, que llegó a tener unos 1.000 habitantes en la Edad Media, que hicieron prosperar la ciudad hasta su expulsión en 1492. Su origen está fechado a principios del siglo XII, donde construyeron sinagogas, hospitales y escuelas. Para conocer la historia, cultura y costumbres de esta comunidad, puedes visitar el Museo de Historia de los Judíos, situado en una antigua sinagoga. En él destacan unas estupendas lápidas hebreas de la Edad Media que proceden del cementerio judío de Montjuïc de Barcelona. Una de las cosas que caracterizan a Girona son sus casas, que se encuentran colgando sobre el río Oñar. Si quieres entrar en una de ellas, se puede visitar la fantástica Casa Massó, obra maestra y símbolo del movimiento del novecentismo de la ciudad y del arquitecto Rafael Massó. Cuatro edificios unidos que fueron rehabilitados por el propio arquitecto a principios del siglo XX. Se puede visitar todas las plantas, con despachos, salones, cocinas, habitaciones y demás, donde se vislumbran los principios del novecentismo, que fue creado como alternativa al modernismo. Pasamos a contemplar las increíbles casas del Oñar. Estas casas, de fachadas de vivos colores amarillos, ocre y rojo pastel, configuran una de las estampas más conocidas de Girona. Estas fachadas fueron construidas durante la Edad Media para proteger a las casas en sí de los desbordes del río, sin tener en cuenta que se estaba creando la Florencia catalana, como la llaman muchos. Una de las mejores formas de contemplarlas es a través de varios de los puentes que cruzan este río. El primero de ellos es el Puente de San Agustín, puente que tiene la mejor perspectiva del río y sus casas. Al otro lado del río se llega hasta la popular Plaza de la Independencia. Se trata de una plaza flanqueada por una línea de fachadas uniformes de cuatro alturas con balcones y tonos calabaza, un espacio rectangular lleno de terrazas que hace la función de plaza mayor. Un lugar perfecto y rebosante de vida, ideal para relajarse en sus cafés y restaurantes y probar la gastronomía local. Otro de los puntos destacados de Girona se sitúa en el Puente de las Viejas Pescaderías. Se trata del puente más popular, conocido también como Puente de Hierro o Puente Eiffel. Y es que destaca por haber sido diseñado por Gustave Eiffel y por su peculiar color junto a su reflejo en el agua.
otro buen lugar para divisar las casas colgantes de Girona. De nuevo, al otro lado del río se llega hasta uno de los lugares más peculiares de la ciudad de Girona, la Plaza de las Uvas. Este lugar tiene la particularidad de ser la plaza más pequeña de toda Europa, con solo 24 metros. Parece imposible por su tamaño, pero antiguamente aquí había un mercado de uvas, de ahí el nombre de la plaza. Ya conocemos parte de la Girona novecentista. Otra obra del arquitecto Rafael Masó es la Casa Salieti, una casa señorial del siglo XIV que Masó reformó a principios del siglo XX por encargo de Joan Salieti, un empresario de la industria del papel muy influyente en la sociedad gerundense de la época. Pasear por la Rambla de la Libertad y tomar algo en una de sus terrazas es otra de las mejores cosas que hacer en Girona. Esta comercial calle, que era un antiguo mercado, tiene un aire medieval con varios edificios modernistas, como la Casa Norat, y una bonita zona de soportales, arcos y techos bajos que datan del siglo XIII. El último puente que vemos de la ciudad es el llamado Puente de Piedra, que como su nombre indica, está realizado íntegramente de piedra, sin demasiada decoración. A pesar de ello, forma parte del inventario del Patrimonio Histórico de Cataluña. El puente actual es de 1856 y formaba parte de la carretera que unía Madrid con Francia. Para los amantes del cine, nada mejor que visitar el Museo del Cine de Girona. Inaugurado en 1998, este museo está dedicado a la historia del séptimo arte. Contiene una enorme colección de objetos cinematográficos a partir de la donación de los fondos particulares del director de cine Tomás Mayol y de Ulofeu, que se ha convertido en una de las más importantes del mundo. Es momento de hablar de una de las fiestas principales de Girona y una de las más bellas de España, la fiesta de Temps de Flors. Se celebra a mediados de mayo, cuando durante 10 días las calles, plazas, patios y edificios principales del barrio antiguo de la ciudad se decoran con más de 150 preciosos conjuntos florales que llenan de color y aroma todos sus rincones, donde destacan la decoración de la escalinata de la catedral, la zona de los baños árabes, la muralla o la pujada de San Domènec, entre muchos otros. Llegamos a continuación hasta la Plaza de Cataluña, la puerta de entrada al casco histórico de Girona, desde donde se tienen bonitas vistas del Puente de Piedra y las casas del Oñar de fondo, para ver en sus inmediaciones a la Iglesia del Sagrado Corazón, una bellísima iglesia de estilo neogótico de principios del siglo XX que se encuentra incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. De planta rectangular con tres naves, destaca su preciosa fachada principal, que presenta dos torres campanario de sección cuadrada que dan monumentalidad al conjunto. El centro político de Girona es la Plaça del Vi, lugar donde antaño estaba el antiguo mercado que dio paso a la venta del vino, de ahí su nombre. Aquí estuvo el antiguo Palau de la Generalitat durante los siglos XVI y XVII. Esta plaza tiene un carácter señorial, ya que había sido históricamente lugar de residencia de familias nobles. En esta plaza se encuentran edificios importantes de la ciudad como el Ayuntamiento, el Palacio del General o el cercano Teatro Municipal, que presenta una bella fachada renacentista, mientras que su interior es de estilo rococó, decorado con pinturas y guirnaldas que representa el lugar cultural por excelencia de la ciudad para la representación de artes escénicas. A continuación llegamos hasta uno de los rincones más bellos que se pueden ver en la ciudad de Girona, la Pujada de San Domènec. Se trata de una calle escalonada de estilo barroco que lleva hasta la iglesia de San Martín, donde también se encuentra el arco de la Casa Guyana. Un lugar realmente romántico, especialmente con las luces bajas del atardecer, que le ha valido el título de rincón más romántico de toda España. Esta calle está rodeada de edificios históricos como el Palacio Renacentista de Calemani, un edificio señorial del siglo XVI que fue reformado por Rafael Masó. El Palacio de los Agullana, que destaca por el arco rebajado que conecta los dos cuerpos del edificio y por albergar los restos de una torre que pertenecía a la antigua muralla romana de la ciudad, y sobre todo por la iglesia barroca neoclásica de San Martín Sacosta, edificio que data del siglo XVI en sustitución de otro templo anterior del siglo XI. Si se continúa subiendo, encontraremos el Convento de Santo Domingo, cuyas instalaciones tienen la suerte de utilizar los estudiantes de la Universidad de Girona. Este edificio data de la segunda mitad del siglo XIII y cuenta con dos bellos claustros. El más interesante de ellos es el gótico con dos alturas y es usado por los estudiantes de la Facultad de Letras. En la parte posterior del convento se puede ver un gran lienzo de la muralla de la ciudad, y junto a la Facultad de Letras se localiza la Iglesia de Santo Domingo, un bello templo del siglo XV.
La ciudad de Girona está situada en una posición fronteriza y estratégica, por lo que requirió desde sus inicios de la construcción de una muralla defensiva con varios torreones. La primera muralla fue construida en el siglo I a.C. por los romanos y no fue hasta la ampliación en la Edad Media que se creó un paseo que permitiría recorrer una de las murallas carolingias más extensas de Europa y que están declaradas bien de interés cultural. Esta muralla, de la que se conserva un gran tramo y algunas torres como la Torre Gironella o la Torre Santo Domingo, ofrece unas fantásticas vistas de la ciudad y sus alrededores. Una visita muy recomendable sobre todo al atardecer para ver la bellísima puesta de sol sobre la ciudad. Alrededor de la muralla se localizan bellísimos paseos, zonas ajardinadas y un conjunto natural perfecto para relajarse tras la visita. Prueba de ello son los jardines de los alemanes, que están llenos de historia, pues aún perduran aquí los restos del antiguo cuartel donde vivieron los soldados mercenarios de origen alemán que fueron destinados a Girona durante la Guerra del Francés en el siglo XIX. Otro ejemplo lo tenemos en los cercanos jardines de la Francesa, un pequeño rincón con encanto situado tras la catedral donde se ubicaron en su día el cementerio medieval o la Domus Canonicalis. Su nombre proviene de una mujer francesa llamada Madame Mathieu, que fue la propietaria del lugar desde 1922 hasta 1962, cuando el Ayuntamiento de Girona compró el terreno. Completa la zona el conocido como Paseo Arqueológico. Un paseo muy agradable entre grandes arboledas que fue proyectado en los años 60 del siglo pasado, que trataba de enlazar los principales yacimientos y restos arqueológicos de la ciudad. Se observan desde aquí las enormes siluetas de las dos torres que defendían esta zona norte de la muralla, la Torre Julia y la Torre Cornelia, ambos fruto de la ampliación de la cerca en el siglo XIV. Y acabamos la visita a Girona visitando el pulmón verde de la ciudad, el Parque de la Devesa. Se trata del parque urbano más grande de toda Cataluña, con más de 40 hectáreas. Uno de sus rincones más especiales son sus jardines, ya que estos están rodeados de un riachuelo donde viven algunas especies de aves. Un espacio perfecto para dar un paseo, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno y acabar de la mejor manera la visita a la ciudad. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica y patrimonial ciudad de Girona, una ciudad que enamora a cada paso que des. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.